Agárrate fuerte, abre tu ojito, porque de seguro quedarás con cara de guau con esta parejita que desde el 2023 nomás no se puede dejar ir. Sí, Andrea Legarreta y Eric Rubin están al son del día. Pese a haber anunciado ya su ruptura, los famosos todavía seguían viviendo juntos bajo el mismo techo, al lado de sus hijas Mia y Nina. Pero la mayor de las hijas del actor reveló un drástico cambio que habría tomado la ex pareja. No, los cuatro ya no seguimos en el mismo techo. Ahorita estamos mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá aparte, reveló Mia al programa mexicano de televisión Ventaneando. Pero mi papá viene a comer todos los días y el estudio de mi papá está en mi casa. ¿Ya sacaron a Eric de la casa? Pues la casa donde residían es de Andrea. Pero, ¿qué pasó para que llegaran hasta acá? A los tortolitos se les veía muy enamorados e inclusive luego de su separación todavía no perdían esa química que les caracterizaba. Aunque en un inicio tanto Andrea como Rubin negaron en distintas ocasiones que su separación se hubiera debido a una infidelidad, sino más bien a una transformación en la relación. Salieron rumores de que la causante de la ruptura hasta tiene nombre. ¿Qué? ¿Qué? En el programa Chisme No Like se ventiló que supuestamente la ex conductora de Primera Mano, Mónica Noguera, y el intérprete del tema Tú y Yo Somos Uno Mismo tuvieron un fugaz amorío tras conocerse en el gimnasio, propiedad del mismo Eric y su ex esposa. Sin embargo, vemos cómo esta versión parece que solo son cosas que el viento se llevó, pues la relación de los artistas siempre ha sido buena, sobre todo cuando se trata de sus hijas, a las cuales nunca dejaron solas. Pues se veía en fotos cómo los cuatro viajaban juntos pese a ya estar separados, comprobando la buena y estrecha relación que los exnovios aún mantenían. Si no nos creen, escuchen cómo se expresó el artista de Legarreta. Andrea, ¿no? Que, a ver, ¿qué les puedo decir? O sea, no hay engaños sobre que hay un gran amor y hay una gran amistad y hay una gran relación. ¿Ven, mis chismosos, cómo no les mentíamos? ¿Será que aún hay amor en el aire? Lo que sí es que nos resulta extraño que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se saliera de la casa. ¿Será que pasó algo más? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Cuéntanos qué piensas tú. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Será que por fin decidieron dejarse ir? Nosotros no sabemos, pero cualquier cosa te podemos informar. Suscríbete para saber qué pasará con esa famosita pareja. See you later, my friend.